Bueno, nos encontramos ahora con Jonás, otra persona que realmente nos dio la oportunidad de interrumpir su lugar de trabajo y nos regaló algunos minutos, así que ahí vamos rápidamente a preguntarle a Jonás, del 1 al 10, ¿qué puntaje le das a tu cuidado personal, a verte bien arreglado, a tu imagen, a tu estética? Buenas tardes. Bueno, con respecto a la pregunta que me está haciendo ella, pienso que hay algo bien importante. Yo le doy un rotundo 10. ¿Usarías tinte para tapar tus canas o usas cremas para las arruguitas o para verte mejor? Si no lo usas, ¿lo usarías y por qué? Bueno, pienso que con respecto al tinte de las canas, no lo usaría. La verdad, no pienso. Pienso que las canas en el hombre, pues, no deben cubrirse en lo personal. Pero sí en la parte, pues, de la piel uso para lo que es hidratante, básicamente, para una piel cuidada y hidratante, ¿verdad? Jonás, quiero comentarte que mañana vamos a tener en nuestro programa a Camelia. Camelia es una persona profesional, una persona que sabe mucho de estética, de cuidado de la piel, de cabello y demás. Si tuvieras a Camelia enfrente tuyo, ¿qué le preguntarías? Bueno, básicamente creo que son varias preguntas, pero una de ellas es en realidad, ¿verdad?, lo que todos como persona, tanto mujeres como hombres, nos hemos hecho alguna vez esa pregunta, es cómo pues lograr de que la piel siempre esté así, rejuvenecido, o estamos en un ambiente, ¿verdad?, de mucho calor, mucho verano y todo, y pues al estar expuesto, pues tiende a la piel también tiene enfermedades, y una enfermedad muy seria como el cáncer, es bien importante saber cómo prevenirlo, estar al tanto de cualquier, ¿verdad?, signo que pueda representar un peligro. Sí, me gustaría preguntarle eso. Ok, muchas gracias. Muchas gracias, Jonás. Okay.